Muy buenas a todos jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos como siempre a mi humilde canal, Juegos Perdidos. Soy Cortés, prosiguiendo con la aventura de este énfasis, el susurro de los pensamientos. Como siempre os agradezco la paciencia, el hecho de que estéis ahí delante de la pantalla, vuestros dispositivos móviles, siguiéndome en esta aventura y en el resto de aventuras que subo en el canal. Y también a todos aquellos que me seguís mediante las redes sociales, muchísimas gracias por vuestro apoyo y comprensión. Bueno, pues seguimos en este mundo surrealista que nos presentan los chicos de Pixel Knight. ¿Recordáis que estábamos allí? En el... esa especie de campamento de evacuación donde había bastante gente. Después de lo que había sucedido, esa especie de infección, no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado, pero como menciona esa voz en off, ese narrador nos mencionaba de que era el ocaso de la sociedad, donde prácticamente estaba todo derruido, había desaparecido prácticamente todo. Y ahí, en ese parque Atlas, pues hemos visto, por decirlo así, el primer acto, la primera parte de este juego. Y ahora pues nos encontramos en otro lugar en el cual, gracias a nuestro reloj de pulsera o este aparatito, pues tenemos la posibilidad de encontrar más. Vale, está cerrada. Tenemos la posibilidad. This train doesn't seem to be in working order, but it's the only one here. Since our destination lies outside the city, we best find a way to get some repairs done on this old beast. Ah, sí. Vaya. Bueno, pues es bueno saberlo. Ah, amigo, ya tenemos aquí el primero. Bueno, pues este segundo acto, yo quiero llamarlo así, no sé si será realmente el segundo acto, no tengo ni idea, no lo sé. A ver, que parece que lo tengo casi, casi. No. Ahí podría ser. Ahí podría ser. Da la sensación de que aquí ahora son otros personajes, porque ahora nos hablan acerca de un tal Blacktock, Bladock o algo así, Blacktock o Bladock, el cual estaba hablando acerca de pintar a alguien, y hablaba acerca de una tal Sheena o algo así que quería que posara para él. Mira, oye, estoy un poco manco hoy para hacer esto. Y cuando te coincide uno, los demás no te coinciden. Voy a hacerlo más grande. Chiquet. Pues me está costando. Este me está costando más de la cuenta. A ver. Puede ser que sea, pues, historias completamente distintas a las que nos hemos encontrado en el campo Atlas. Ahí recordáis que nos hablaban acerca de Selma, de ese Pavel, de ese Joyce, de Joyce, la cual, pues, no sabemos exactamente qué pasó con ella. Parece ser que... yo pensé que la habían raptado, pero no. La cogieron y la empujaron. O sea, que se la cargaron. Es la sensación. Y Selma entendió de que esto tenía que ver con algo escabroso y se cargó al tal Pavel. Ahí, ahí.
Ay, jolín, me ha costado esta, ¿eh? Marcus, you were almost clean. You didn't need that dirt. Your back stopped hurting years ago. Some stranger dangles a needle in front of your eyes and you dance. Drop your tools and walk away. What will you do next time you run out? What will I do? Me lo ha dicho. Como nos representan los pensamientos de las personas que estaban interactuando en ese momento con ciertas herramientas, ciertos objetos, te deja así un poquito. Claro, pues no es hablar por hablar, ¿verdad? No es como una conversación que puedas tener con una persona, sino son pensamientos, son cosas que en muchas ocasiones seguramente que nos faltarán muchos datos. Porque todo esto tiene que ver en base a algo. Bueno, pues aquí ya. Mira. This was the pride of Chernovsk's railway, its heart. Grunbach Memorial Station, a stunning proof of concept. More recently, this is where people came to flee the city. I wonder if the trains are still running. Vamos por aquí, a ver si se puede abrir la puerta. Sí. Me ha hecho mucha gracia porque cuando he activado el juego, o sea, bueno, cuando lo he ejecutado y tal. Oh, last cleaned, unintelligible. Última vez limpiado, a saber. Me hace gracia porque se ha quedado por un momento el juego bloqueado y poco a poco las texturas han ido como encendiéndose, como si estuvieran encendiendo la luz, poco a poco. Me ha hecho muchas gracias, me queda así como, mira, fíjate. Poco a poco, en vez de una, todo, pum, 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 como cuando en un corredor se van encendiendo las luces, las primeras, luego las segundas, así, así. Bueno, este parece que va a ser un pelín más sencillo, ¿no? Ahí, ahí. Está aquí, está ahí, ahí. Ahí lo tienes. I can't believe my luck. I was all out. I think Benno was hiding some. And then she shows up. A whole box. And all I gotta do is a little bit of nothing? Take the key, lady. Take it. And thanks. Morfina. Bueno, me gusta que cada vez que interactuamos con algo o cada vez que habla el narrador, se guarda. Me gusta. Te olvidas completamente. She's bought us a couple of sad little men like a pound of flesh. Fine, we're gone. But I'm putting it all down here in ink. And I'm leaving the journal. Go to hell, lady. He spent his entire adult life in this station, watching the trains come and go. Could never imagine any other life. Told himself that he wasn't afraid, just content. And perhaps that's true. But I think he was finally ready to buy a ticket for himself. Es que el narrador a veces me deja descolocado porque habla como sabiendo perfectamente, o sea, vemos un pensamiento y entonces en vez de decir, bueno, pues la persona que acabas de escuchar era así, asa, asa, no, sino que coge y te lía todavía más porque habla acerca de pasó toda su vida en este lugar y como si fuera un libro, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Pero un libro cuando tú ya sabes cosas, no cuando te quedas a mitad, o sea, no sin saber. Can you get these posters up? It's information about how the trains are running now that the Eagleview folk keep going back and forth. But you told me to refill the lubricant on train 2. I told you that yesterday. What have you been doing? Vale, el Marcus ese es un vago. Bien.
Activando palancas, sin ton ni son. Usar ladder. Usar escalerilla. En vez de decirme... Vale, mira, esta es la puerta. Y hemos... Usar ladder. A few years ago, an old man was killed by a steel spike that fell off one of these elevated bridges. The city issued an official apology to his family, then sent people out to slap some glue on every railway spike in the city. Pegamento. Qué chapuzas. No sé si deberíamos estar aquí o deberíamos ir arriba, pero bueno, ya que hemos bajado, damos un voltio. The architects who built this part of town really didn't give much for the idea of accessibility, did they? No. No funciona. Y eso significa que podemos pasar... Vale. Another one of these. I had a feeling we might find one, because this is what we must have missed. Probably more than two as well. It looks like this one's hooked up to the same power grid as the trains. Want to play electrician? Huh, this switchboard connects to three different power sources here in the station. No connection, no weird machine, and no train either. Looks like we need to fire up those power sources first of all. Vaya, ha dicho algo más, pero no me he enterado. Bueno, pues ya sabemos que tenemos otra máquina más que activar. Como ha dicho, es otra de las máquinas que nos hemos encontrado en la otra zona, en la zona del parque. Que definitivamente ha sido la que nos ha permitido salir del parque. Vale, pues gracias a eso hará que los trenes funcionen. Es lo que quiere dar a entender. Bueno. Vaya, esto es como la aquella vez en la cual se me olvidó saltar. Sí, ha sido algo así, ¿no? Eso ha sido algo parecido. Vale. Y aquí... I have to be on that train when it leaves. Don't care who else goes, even if it's the bastard and a bitch. As long as I get home, they'll get theirs in time. But the longer we stay here, the more people will wonder what's in the bag. Ah, mira. Oye, oye. ¿Qué sólida? Tania. Bueno, vamos corriendo a todas partes. Ya sabemos lo que tenemos aquí. Aquí, por desgracia, no podemos pasar. Subimos. Vale. Nada, nada. Mira, todo muy bien porque si hay algo que se... Parece que se ilumina, pues es con lo que tenemos que interactuar. Vale. Look at this place. There must have been masses of people fleeing right at the beginning. Takes its toll on the grandeur.
Still, I think there's something here that's a bit more recent. Wanna have a look? Eso estamos, echar un vistazo. Quiero dar a entender de que la gente pasó por aquí, pero no hace mucho tiempo.